Y bien, Nocheros, como lo hemos venido anunciando durante toda la semana, hoy tenemos un programa tan especial, maravilloso, el programa más romántico que puedas disfrutar en el aire. En una noche espectacular, hoy recibimos directamente desde Chile, desde su Chile natal, al maestro Germain de la Fuente, Germain Miguel Arena, de M. Rocha 1570. Te saludo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. Un gran placer para mí pues tener la oportunidad de acercarme al público argentino que te escucha noche a noche y que gusta de tu programación y de todo lo que tú publicas por allí. Un abrazo a todos y muy contento pues de poder compartir con todo el pueblo argentino todo mi cariño, todo mi afecto y compartir pues la música que nosotros empezamos a grabar allá por el año 1968 y que para fortuna nuestra pues sigue contando con el cariño y el apoyo y el seguimiento de mucha gente por allí. Realmente la vigencia de los de ustedes, de Los Ángeles Negros, de Germain de la Fuente, es muy grande aquí en la Argentina y nosotros a diario los disfrutamos, te disfrutamos, pero habitualmente nosotros comenzamos nuestras notas preguntándote de dónde sos oriundo, dónde naciste, si la música estuvo con vos desde pequeño. Contanos un poquito de eso, Germain. Bueno, yo nací en una localidad en el sur de Chile, un pueblo llamado San Carlos, queda en la provincia de Ñuble. Es una localidad que nos ha brindado pues a todos los chilenos de grandes personajes de la música, oriunda de nuestro entorno también. Violeta Parra nació allí. Así que tenemos cierto nivel de gente dedicada a la música y que ha calado profundamente en el corazón de mucha gente. Allí en San Carlos, pues yo me inicié pues tempranamente, tocando primero con mis amigos en un negocio que tenía mi padre, donde la gente iba a bailar. Bueno, yo más bien no tocaba, sino que intentaba tocar con los maestros ahí. Le hacía empeño a hacer cualquier cosa, la verdad que no me daban mucha bolilla tampoco, pero yo tenía la gran afición por la música tempranamente, de tal manera de que me colaba ahí al escenario a hacer alguna cosita con ellos. Y mi primera agrupación, digamos, formal, fue un trío que se llamó Melodía. Tocábamos música generalmente famosa y reconocida de Los Panchos, de Los Tres Reyes, en fin, del trío Inspiración, un trío de acá de Chile, el trío Maracaibo, también chilenos. En fin, por ahí me inicié yo en la música, pero la verdad que la música ha estado presente en mi vida y en mi corazón, pues todo el tiempo. Y sigue estando presente y vigente de una manera maravillosa. Pero por allá, cerca de cuando tenías tus 20 años, si mal no me informé, estabas en un grupo que se llamaba Los Monarcas. Por ahí pintamos un poquito un comentario de eso. Y de repente llegó lo que iba a ser lo más grande para Germain de la Fuente, que fue la llegada de poder incorporarte a Los Ángeles Negros. ¿Nos contás algo de eso? Sí, después de haber estado como te decía, con el trío posteriormente con los Monarcas, también estuve yo tocando algún tiempo con una orquesta de los profesores de ahí del colegio donde yo estudiaba. Y Sergio Rojas, que fue quien me invitó a formar parte
del grupo que luego se llamaron Los Ángeles Negros. Pero en realidad yo prácticamente fui uno de los fundadores de Los Ángeles Negros porque el grupo estaba en aras de conformarse cuando Sergio Roja, que era amigo de infancia mío, me invitó a participar. Es más, ensayábamos en la casa de mi querida madre, que en paz descansa, y ahí estuvimos discutiendo qué nombre le íbamos a poner al grupo. Entonces, precisamente fue Sergio Rojas, que era el bajista del grupo, dice, vamos a ponerle Los Ángeles Negros, porque había un grupo aquí que era bastante popular, que se llamaban los Diablos Azules. Entonces, de ahí fue que a él se le ocurrió poner Los Ángeles Negros a nuestro grupo, pero yo fui uno de los fundadores de Los Ángeles Negros. O sea, a mí no me llamaron Los Ángeles Negros para participar, en realidad me llamó alguno de ellos para formar este grupo, así que soy uno de los fundadores del grupo. Y este grupo se formó porque en la ciudad de Chillán, que es la capital de la provincia, nos invitaron a participar en un concurso y el que ganaba el concurso, su premio iba a ser grabar un disco. Y gracias a que contamos con el apoyo del público y bueno, la verdad que teníamos cierto favoritismo por ahí. Ganamos el premio y grabamos nuestro primer disco, que fue una canción original de Orlando Salinas, que se llama Porque te quiero. En ese tiempo era un cuarteto nada más el nuestro. Yo tocaba la segunda guitarra en el grupo. Mario Gutiérrez, que era como el director del grupo, era la primera guitarra. Sergio Rojas tocaba el bajo. Y Cristian Blaser, él era el baterista. Ese era el cuarteto. Obviamente dentro del cuarteto, pues yo cantaba, hacía de cantante solista, pero tocaba la segunda guitarra también. Qué grande, qué época, esos comienzos. Claro que sí, yo me había enterado que sos, por supuesto, que sos fundador de Los Ángeles Negros y que se estaba formando el grupo, claro, cuando realmente se conjugaron, se encontraron, y a partir de allí, qué lindo que nos hayas contado, ¿no? Ustedes mismos le pusieron el nombre Los Ángeles Negros. Mirá, ahora vamos a hacer una cosa porque la tónica de nuestro programa es escuchar la nota, compartir todo lo que nos contás, pero además nuestros oyentes disfrutan de toda tu música como lo están haciendo desde que comenzó el programa, ¿no? Así que yo me voy a ir a la música, te voy a hacer esperar un toquecito, pero en segundos seguimos charlando. Cuando volvamos, quiero que ya me cuentes un poco el recorrido, la explosión de la fama de Los Ángeles Negros, tu voz tan particular, lo digo con orgullo. Una de las más grandes voces latinas de todos los tiempos, Germain, porque es la verdad. Pero bueno, Evaristo, me llevas a la música. Vamos a disfrutar, Germain de la Fuente y Los Ángeles Negros. Y en minutos seguimos Ahora hablando. Ahora sí, compartiendo esta noche, después de haber disfrutado su música. Es hermoso de la manera que nuestros amigos se contactan al 15-562-1638, saludando a Germain de la Fuente, en muchos casos emocionados de poder escuchar la charla. Estoy contigo de nuevo, Germain, contame, cuando explotó la fama, tu voz, tu carrera, en esos 6 años con Los Ángeles Negros. bueno, como te decía, el grupo lo fundamos en el año 67. Yo me retiré del grupo en el año 74, así que fue un poco más de 6 años. Pero grabando discos empezamos en el año 68. Alcancé yo a grabar 9 álbumes. Algunos fueron exitosos. Otros fueron muy exitosos y otros pues menos exitosos porque la música a veces es así.
A veces uno canta algo porque le gusta a uno y luego no coincide con el beneplácito del público. De todas maneras, pues yo tuve la fortuna de grabar 9 álbumes con Los Ángeles Negros. Bueno, debo decir que me cambió totalmente la vida. Después de ser un músico que cantaba por aquí, por allá, en algunas fiestas, estuve en el coro del colegio, estuve también en el grupo folclórico del colegio en donde estudiaba. De repente, pues me convertí en una persona profesional y digamos un poco famosa. Obviamente que aparte uno de disfrutarlo mucho, también te lleva un poco a creerte un poco más de la cuenta, etcétera, etcétera. Pero bueno, el tiempo te va enseñando cosas de que has sido una persona afortunada que tuviste la oportunidad de grabar un disco. Y esto, pues, sí, sinceramente se lo debo a Los Ángeles Negros, porque yo nunca me manejé mucho en la parte promocional. Pues he sido una persona bastante discreta, con pocas apariciones, pocos acercamientos y todo. Entonces, la oportunidad pues me vino con Los Ángeles Negros. Y precisamente lo único que yo aporté para el grupo fue cantar, sentir lo que cantaba, porque francamente yo lo que canto pues sí lo interpreto a mi manera, pero lo interpreto porque creo ser una persona bastante sentimental y eso pues se refleja en lo que yo grabo. Así que de corazón lo digo, todo se lo debo a Los Ángeles Negros y feliz pues de haber formado parte de ese grupo maravilloso que me dio la oportunidad pues de conocer el éxito y seguir viviendo pues de la música todavía, haciendo mi show por aquí y por allá y gozando pues de cierto prestigio y del reconocimiento de mucha gente. Pero reconocimiento total, Germaín. Fíjate nosotros de Argentina buscando de qué manera, que gracias a Dios lo logramos, llegar a vos para tener esta nota, porque sos un grande destacado. Te digo más, en mi opinión personal, yo creo que sos un hombre muy discreto, pero que sí, que Los Ángeles Negros se deben a sí mismo porque tu voz ha sido la voz de Los Ángeles Negros. Más allá que después, y esto corre por mi cuenta, haya querido ser imitada, pero tu voz, tu estilo, tu manera del fraseo de los temas es maravilloso. Es más, en mi opinión, para mí en lo personal, has hecho una de las más grandes versiones de La Barca de toda la historia, tema de Cantoral que han cantado tantos intérpretes, ¿no? ¿Y cómo era el tema con las fanáticas y todo esto, Germaín? Porque se había venido toda la fama. Contame un poquito cómo era eso de manejar en cada show las apariciones, los seguidores, los fanáticos. Bueno, esa es la parte bonita de la vida que nos ha tocado vivir, de contar con el apoyo de tanta gente, bueno, y sobre todo de las fanáticas, porque en aquellos años gozábamos de un prestigio, no sé si ganado o no, pero que lo teníamos. Y bueno, a las mujeres siempre les gustan los hombres exitosos y nosotros estábamos en ese nivel, de tal manera de que, en cierto modo, aprovechas tú esas circunstancias para
conquistar chicas y tener bonitas relaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que lo disfruté plenamente y siempre son recuerdos que vivirán en mi corazón y siempre me comunico yo con alguna de ellas, ya pocas son porque ya son personas también mayores que ya han cambiado su cariño ya para acariciar a sus nietos y yo diría que hasta bisnietos también, que es el caso mío, pues yo tengo mis nietos que son mis regalones, pero tengo también dos bisnietas, de tal manera de que siempre la vida me ha llevado por momentos bonitos. Y yo diría que lo que es más importante, que gozando siempre de buena salud, lo cual pues sabes tú que por lo general va en los genes cuando tú tienes padres sanos, pues generalmente pues tú heredas también esas cualidades y digo, no pienso yo que voy a vivir por tantos años más, pero en todo caso, hasta ahora he estado gozando de muy buena salud y contento y haciendo música todos los días. Ahora con esto de la cuarentena y con el problema que estamos viviendo, pues mi compañía principal ha sido la música. Me la paso, pero desde temprano me pongo a hacer mis ejercicios, a cantar. He vuelto a tocar el teclado porque ya lo había dejado de tocar por muchos años y me ha acompañado algunas canciones. Estoy cantando canciones que tal vez ya había dejado de recordarlas. Estaba montando Alfonsina y el mar y modestia aparte, pues me acerco yo a querer cantarla como Mercedes Sosa. Y digo, me acerco, no alcanzo, pero le hago empeño, pero lo disfruto mucho. Qué lindo eso de le hago empeño. Me encantó, sí, por supuesto. He visto actuaciones tuyas de los últimos tiempos, presentaciones en la televisión chilena y disfrutándote como todos nosotros a través de YouTube, pero de ver de qué manera se te respeta, se te valora. Es precioso. Pero bueno, yo ahora voy a ir a disfrutar de tu música de nuevo. Te pido por favor que seas paciente y después hacemos el último bloque. No te queremos tomar mucho tiempo. Pero en el año 74 decidiste el camino solista, algo que es bastante clásico en todos los grupos. Creo yo que todos los grupos tienen un tiempo y después, por cuestiones de vida, será porque vamos creciendo, se empieza a buscar rumbos independientes, ¿no? Por decirlo de una manera. Y te fuiste a México y estuviste 20 años en México, triunfando, recorriendo todo México, una maravilla. Y después volviste y armaste tu empresa discográfica DLF, haciendo honor a tu primer apellido, ¿no? De la Fuente. No me lo cuentes ahora. Me voy a disfrutar de Germain de la Fuente y Los Ángeles Negros. Y seguimos en minutos charlando Ahora sí, contigo. ahora sí, bien, estamos en el último bloque de la nota con este maestro, con este grande internacional, con una vigencia maravillosa, el señor Germain de la Fuente, la voz indiscutible y eterna de Los Ángeles Negros. Contame algo de tu pasaje por México, de tu vuelta a tu Chile amado, a Santiago, a tu empresa discográfica. Y algo de la actualidad y te vamos dejando libre. bueno, en México yo viví sin duda los 20 años más maravillosos de mi vida, primero con Los Ángeles Negros, posteriormente acompañándome con diferentes músicos mexicanos.
Fue una experiencia maravillosa porque los músicos mexicanos tienen otro feeling para tocar, otra forma, lo cual pues a mí me llenaba completamente. Llegamos a hacer nosotros en esos 20 años hasta 100 eventos por año, disfrutando, recibiendo el aplauso de toda la gente y cantando pues diferentes melodías que viven aún en el recuerdo de la gente mexicana. Soy un personaje que actualmente está bien reconocido allí. De hecho, pues el 2018 tuve la fortuna pues de acompañar a Mario Gutiérrez, que está con el grupo Los Ángeles Negros allí, para celebrar los 50 años de nuestro primer disco, y tuve la oportunidad de cantar un par de canciones con ellos. ¿Y qué te puedo decir? Recibí un cariño inmenso, unas muestras de afecto y de admiración que no había sentido yo tan potentes como esas en algunos años. De tal manera de que siempre México y los mexicanos vivirán en mi corazón por siempre. Pero no solo ellos, también en Centroamérica. Yo recorro Panamá, Costa Rica, República Dominicana recientemente, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras. Y en todos esos países, pues, recibo el aprecio y el cariño de mucha gente. En Venezuela también, Colombia. En Ecuador, dentro de un rato tengo que hacer un video para el Ecuador, para un centro cultural. En fin, en Perú, a Perú yo voy con cierta regularidad. Paraguay. Argentina no ha sido posible en muchos años, pero de todas formas, para mí queda el recuerdo porque aunque fue a comienzos de los 70, para mí siempre siento que fue ayer, que fue hace poco rato, no, no. Es como que el tiempo no ha transcurrido, sobre todo para recordar las cosas buenas que te ha dado la vida. Siempre están presentes y son inolvidables y vivirán en mi corazón por siempre, porque allí tuvimos éxito. El público nos siguió, nos acompañó para todos lados. Cada lugar que íbamos a cantar era una maravilla. El aplauso de la gente. Todo era muy limitado, había que trabajar muy duramente. Hacíamos 25 minutos en cada show, pero a veces hacíamos 5 en el mismo día en diferentes ciudades. De tal manera de que son cosas maravillosas que hemos vivido y que vivirán por siempre en mi corazón. Y el recuerdo de toda esa gente maravillosa. ¿Y para qué te cuento de las admiradoras? Pues hombre, eso lo disfruté también plenamente. ¡Ay! Qué lindo, Germain, claro que sí. Pero bueno, nosotros vamos redondeando, vamos cerrando esta hermosísima nota que nos has regalado y que no vamos a dejar de valorar nunca, diciéndote infinitas gracias, maestro Germain de la Fuente. Te admiramos muchísimo, te respetamos muchísimo. Te quiero decir que aquí, en esta esquina del mundo, tus canciones y tu música están más vivas que nunca, aunque hayan sido de los 70. Por eso que esta noche en especial para nosotros es de smoking, de lujo. Te dejo el micrófono para que saludes a toda nuestra audiencia y ya te dejamos libre. No sin antes decirte que tenemos amigas mexicanas que nos escuchan todas las noches de domingo, como el caso de Elizabeth de Ciudad de México, que se van a llenar de alegría en esta noche de haberte disfrutado. Te dejo el micrófono por tu cuenta para poder despedirte. Muchas gracias. No tengo palabras para expresarte mi sentimiento de agradecimiento a ti, Miguel, por darme esta gran oportunidad de poder conversar un poco de mi vida y sobre todo poder compartir
esta música con todos los amigos que nos han seguido durante estos 52 años de carrera grabando discos. Y por cierto, a aprovechar la oportunidad de saludar a todos los amigos de México, de toda Centroamérica, de República Dominicana, de Puerto Rico, la gente de habla hispana de los Estados Unidos también, de Canadá, y por qué no también a los amigos de Colombia, de Venezuela, de Uruguay, Paraguay, de Argentina, obviamente, que estamos desde aquí transmitiendo, a mis amigos de Chile, a mis hermanos y amigos del Perú, de Ecuador, gente maravillosa de Bolivia, que nos han brindado su cariño y su aprecio. Les mando un abrazo a todos y con el deseo inmenso de que todos estén bien, que nos recuperemos pronto de esta situación que estamos viviendo y que podamos partir de cero, diría yo, para seguir adelante en nuestras vidas, cumpliendo todos nuestros sueños y haciendo realidad las cosas que siempre hemos soñado y que son y serán buenas para toda nuestra gente. Un abrazo, un beso y muchas gracias a ti, Miguel, por esta oportunidad. Muchísimas gracias, Emaín, un lujo maravilloso, maestro. Vamos por mucho, mucho tiempo, mucho más, cantando, disfrutando y haciéndonos disfrutar todo tu romanticismo. Inmensas gracias de parte de todos Nocheros. Evaristo, tengo más música, pero por supuesto, llévame ya con Los Ángeles Negros y con Germaín. Vamos.